este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días, queridos hermanos. Compartimos con ustedes tres enseñanzas de los santos del día de hoy. Hoy la Iglesia celebra a San Felipe y Santiago el Menor. Se cree que la razón de que los santos Felipe y Santiago comparten un día de fiesta es porque sus reliquias fueron traídas juntas a Roma a principios de mayo del 560 después de Cristo. En la lista de los 12 siempre aparece en el quinto lugar Felipe. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, como el de Andrés, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Las noticias que tenemos de él nos la proporciona el Evangelio de San Juan. Era del mismo lugar de donde procedía San Pedro y San Andrés, es decir, de Bethsaida. El cuarto Evangelio cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y le dice: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret». Ante la respuesta más bien escéptica de Natanael, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?», Felipe no se rinde y replica con decisión: «Ven y lo verás». Felipe se transforma así en un auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que interpela directamente al interlocutor, sugiriendo que él mismo haga su experiencia. Jesús utiliza estos dos mismos verbos cuando dos discípulos de Juan el Bautista que se acercan a él para preguntarle dónde vive. Jesús respondió: «Vengan y lo verán». Podemos pensar que Felipe nos interpela también hoy a nosotros con estos dos verbos. También a nosotros nos dice hoy: «Ven y lo verás». El apóstol nos invita a conocer a Jesús de cerca. En efecto, la amistad, conocer de verdad al otro, requiere la cercanía. Más aún, en parte vive de ella. No conviene olvidar, como escribe San Marcos, Jesús escogió a los doce con la finalidad principal de que estuvieran con él, es decir, de que compartieran su vida y aprendieran directamente de él. Lo primero que podemos aprender de Felipe es la importancia de estar con él, de hacer experiencia de Dios. Santa Teresa decía que antes que apóstoles hay que formar discípulos. ¿Y cuál es la mejor manera de estar con él? Frente a la Eucaristía. Cuando compartimos la adoración eucarística, vamos conociendo realmente quién es Cristo, porque él mismo nos lo va revelando. Más tarde, en su carta a los Efesios, San Pablo va a decir lo importante que es aprender a Cristo. Lo importante no es solo ni sobre todo escuchar su enseñanza, su palabra, sino conocerlo a él personalmente. También aparece Felipe con ocasión de la multiplicación de los panes, cuando le dice: «Maestro, ¿dónde compraremos pan para darle de comer a tanta gente? 200 denarios no bastaría para que cada uno pudiera comer un trozo de pan». Vemos el sentido práctico del apóstol y el realismo, que sabe juzgar la situación. Pero Jesús tomó pan y luego de orar hizo el gran milagro. Es interesante constatar que Jesús se dirigió precisamente a Felipe para obtener la primera sugerencia del problema, signo evidente de que formaba parte del grupo restringido que lo rodeaba. En otro momento muy importante para la historia de la humanidad, antes de la pasión, algunos griegos se acercan porque querían ver a Jesús y se dirigen a Felipe y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe le dijo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. En este caso, de modo especial, actuó como intermediario entre la petición de algunos griegos y Jesús. Probablemente hablaba griego y pudo ser de intérprete. Esto nos enseña también a nosotros, estemos dispuestos a acoger las peticiones y súplicas, vengan de donde vengan, y a orientarlas al Señor. Recordemos que eran extranjeros los griegos para los judíos. Tenemos que orientar hacia él a quien se encuentra en dificultades. Cada uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia él, ser puente para los demás. Esto es lo segundo que podemos aprender de Felipe,
ser puentes para llevar a los otros a Dios. Y en la última intervención donde aparece Felipe es durante la última cena, que le dice: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. A lo que Jesús responde: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para explicarlo desde la perspectiva de la paradoja de la encarnación, podemos decir que Dios asumió un rostro humano, el de Jesús, y por consiguiente, de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. El evangelista no nos dice si Felipe comprendió plenamente la frase. Lo cierto es que le entregó totalmente su vida. Según algunas narraciones posteriores, Hechos de Felipe y otras, habría evangelizado primero Grecia y después Frigia, donde habría afrontado la muerte en Hierápolis con un suplicio que según algunos fue crucifixión y según otros lapidación. Por último, una breve reflexión de la mano de Benedicto, como una tercera enseñanza. Benedicto nos dice: queremos concluir recordando el objetivo hacia el que debe orientarse nuestra vida, encontrar a Jesús como lo encontró Felipe, tratando de ver en él a Dios mismo, al Padre Celestial. Si no actuamos así, nos encontraremos solo a nosotros mismos, como en un espejo, y cada vez estaremos más solos. En cambio, Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con él, a invitar también a otros a compartir esta compañía indispensable y viendo, encontrando a Dios, a encontrar la verdadera vida. Ahora pasamos a Santiago el Menor. También él forma parte de la lista de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús. Se le llama el menor para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo. El Evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y que era familiar de nuestro Señor, es llamado el hermano de Jesús. Si bien la Virgen María tuvo un solo hijo, nuestro Señor Jesús, hay que destacar que en la Biblia se le llama hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, a los primos, tíos o sobrinos. San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a Santiago, y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. Lo llamaban el obispo de Jerusalén. San Pablo cuenta que él, la primera vez que subió a Jerusalén después de su conversión, fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban los discípulos y les dejó el encargo de comunicarse a Santiago y a los demás, que había sido liberado y que se iba a otra ciudad. Y el libro santo refiere que la última vez que San Pablo fue a Jerusalén, se dirigió antes que todo a visitar a Santiago y allí en casa de él se reunieron todos los jefes de la iglesia de Jerusalén. San Pablo, en la carta que escribió a Gálatas, afirma: Santiago sé junto con Juan y Pedro una de las columnas principales de la iglesia. Por todo esto se deduce que era muy venerado entre los cristianos. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio, fue este apóstol el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. Hegesipo, historiador del siglo II, dice de Santiago: Santiago era el llamado santo. La gente estaba segura de que nunca había cometido un pecado grave. Jamás comía carne ni tomaba licores. Pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el templo que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en Jesús, movidos por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia, le dijeron: te rogamos que, ya que el pueblo siente por ti gran admiración, te presentes
ante la multitud y le digas que Jesús no es el Mesías o Redentor. Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo: Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieran salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes sentado a la derecha de Dios. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían: si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Cristo. Y lo llevaron a la parte más alta del templo y desde allá lo echaron en el precipicio. Santiago no murió de golpe, sino que rezaba de rodillas diciendo: Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. El historiador judío Flavio Josefo dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de su tiempo. Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de la Sagrada Escritura, la que se llama Carta a Santiago. Es un mensaje hermoso y sumamente práctico. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Se encuentra al final de la Biblia. Allí dice frases tan importantes como estas: si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. O ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos del cielo. Si alguno está triste, que reza. Si alguno se enferma, que llame a los presbíteros y lo unjan con aceite santo. Y esa oración aprovechará mucho al enfermo. De aquí sacó la Iglesia la costumbre de hacer la unción de los enfermos. La frase más famosa de Santiago: la fe sin obras está muerta en su soledad. Es una frase que disgustaba a algunos, pero tan necesaria para nuestra vida. El acto más noble que realizó fue la intervención en la cuestión de la difícil relación entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Contribuyó juntamente con Pedro a superar y a integrar la dimensión judía originaria del cristianismo con la exigencia de no imponer a los paganos convertidos la obligación de someterse a todas las normas de la ley de Moisés. Por último, el apócrifo protoevangelio de Santiago, que exalta la santidad y la virginidad de María, la madre de Jesús, está unida a este Santiago, en especial la carta que lleva su nombre. En el canon del Nuevo Testamento ocupa el primer lugar entre las así llamadas cartas católicas, no destinadas a una iglesia particular como Roma, Éfeso, sino a muchas iglesias. Y esto es la carta de Santiago, ¿sí? Podemos aprender de Santiago, en primer lugar, la importancia de la oración, ¿sí? De tanto arrodillarse le salieron callos en las rodillas. En segundo lugar, la fortaleza de la fe. Dio testimonio a pesar de que estaba en juego su vida de Jesús. De hecho, dio la vida por él. En tercer lugar, aprovechar la carta a Santiago y meditar en ella. Tomar algún pasaje de la carta que nos guste y guardarlo en el corazón. Que Santiago y Felipe hoy nos bendigan y nos ayuden a llegar al cielo. Y que Dios los acompañe, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.